Este programa es una realización de la Administración Municipal del Retiro para exaltar nuestra historia y que se entrega a los guarceños como regalo para el Bicentenario, donde se exaltan momentos y personajes importantes que han aportado a la construcción histórica del municipio. El Retiro presenta regiones de clima templado hacia el sur, en la zona agrícola, veredas Nazaret, Tabacal, Los Medios y El Barcino, y de clima frío en el resto del territorio. Los cultivos más importantes a través de la historia han sido café, plátano, caña de azúcar, frijol y hortalizas. Hoy en día el sector agropecuario se encuentra tecnificado en los predios de los grandes productores del sector de aves, cerdos, peces, ganado de leche, frutales, árboles maderables, aguacates y el sector de las flores. Hierbas al año, y las dos abonaditas, y también depende del tiempo también, del veranito que haga, entonces viene el fruto de buena calidad. ¿Estamos en cosecha en este momento? Sí, está pasando la cosecha. Bueno, ¿qué es lo que usted hace acá? ¿Que el grano que coge es recogiendo aquí el grano maduro, poniendo sí. el grano más maduro, el verde se deja, porque el verde que es algo que madura, entonces se recoge únicamente el fruto maduro, por ejemplo estos granos así, el fruto maduro. Ese grano, ¿cómo se selecciona? El más rojo es el que está maduro. Sí señor, el más rojo, el maduro, este que tiene la color verde, sí. Este sí se deja, pero entonces se selecciona con este, este es el que estamos recolectando en este momento, empezando a coger la cosecha, por ejemplo este grano maduro. ¿Ese es café? ¿Qué clase es ese café? Este es variedad Caturra. Este es el variedad Caturra. Es Caturra. El que da los granos amarillos es qué variedad. También es Caturra, pero la única diferencia es que el color es amarillo. Pero el más común por aquí en esta región es este Caturro rojo. Bueno, y un buen recolector de café, yo veo que aquí le están acompañando varios de sus vecinos en la recolección del café. Uh-huh. ¿Cuántas latas de eso se recoge en el día? Pues según el graneo y según la pereza que el trabajador, desde que el trabajador no haga mucha pereza, se coge por ahí en cosecha 6, 7 baldados de estos. 8. Hasta 10 baldados hay gente. No, y no necesita tampoco de que digamos que el trabajador sea muy bueno, depende de lo que empareje el corte. Y el porque cuidado que se debe tener. ¿Qué? En este momento está muy difícil la acogida, porque hay mucho vento, entonces tiene que ser entresacado. Porque un trabajador así se anime mucho, no da buen rendimiento, porque entonces se coge para tumbar el verde. Entonces lo recomendable es que todo esté rojito ya para poder. Sí, lo recomendable, sí. Eso, en este momento no rinde nada, en este momento se coge uno por ahí, el mejor trabajado se coge por ahí 4 baldaditos, ¿ves? En el día. ¿Cuál es el cuidado que se debe tener pues con estos cafetales? ¿En la recolección? En la recolección y en el mantenimiento de ellos para que estén dando buena producción durante todo el año. Principalmente el abono. ¿Qué abono le desechan? De ese de producción que venden en la federación. En la federación venden un abono muy recomendable para esto, que es el fertilizante para echar los cafetales. ¿Cuántos palitos de café tiene aquí usted, don Daniel? Más o menos en este momento, por ahí unos 4.000 árboles más o menos. ¿Cafetal grande? Sí, pues lo tengo, no está todo así, está repartido en cafetal pequeño, en cafetal produciendo y en cafetal ya alto para soquear. Después de que se siembra el palito de café, ¿cuántos
meses o cuántos años se demora para estar produciendo? Para estar produciendo, digamos que por ahí 2 años. ¿Sí o qué, muchacho? 2 años, ahí empieza a dar. Para los 2 años se le coge la primera cosecha. Sí, para los 2 años. Y luego ya sí es continuo. Ya sigue continuo el graneo. Bueno, después de recolectar todos estos granos, ¿qué sigue? ¿Cuál es el proceso que sigue con el café? El proceso que sigue es llevarlo al beneficio, a la despulpadora, ya se despulpa. Y vamos a ir allá. Daniel, ya luego de haber traído los granos acá, vamos a emplear esta máquina, ¿cómo es que se llama esta máquina? Una despulpadora. La despulpadora. ¿Qué piezas tiene esta despulpadora? No, pues esta despulpadora tiene varias piezas pues, conocidas como la camisa despulpadora, que es esta. Sí, señor. La camisa despulpadora. Por aquí, por este lado, ese es el pechero. Bueno, la rueda donde va conectada aquí hacia el motor para despulpar. Es una despulpadora eléctrica. No, una despulpadora normal, porque también la puedo mover a mano. Ah, bueno, también el manual. Cada manual y con motor. Con pero usted la va a poner a funcionar enseguida es con motor. Sí, con motor se funciona. Bueno, se echan los granos allá y ella misma selecciona el café y lo que despulpa. Sí, la cáscara sale allá, la cáscara. Y la almendra ya despulpada sale aquí al tanque. Bueno, ¿esa cáscara se emplea para algo después o no? Eso se sí, bota. Sí, en esa cáscara se echa una fosa y se descompone, oye, para abono, para sembrar frijol, para hacer almácigos, para echarle al plátano, para varias cosas así. Ah, bueno, se reutiliza esa cáscara, qué bien. Yo veo, después de haber despulpado, que ahí pasaron unos granos enteros, ¿eso hay que volverlos a echar acá o qué? No, señor, ese café es como de esa pasilla que llaman, esa pasilla, entonces eso se lava, se zarandea, entonces ya, esa pasilla ya la vende uno por de aparte, y ahí se lesiona el café bueno. Ah, ya. El café bueno. ¿De aquí qué sigue? ¿Qué sigue en este proceso? Ah, bueno, de aquí ya sigue que uno, el almendra queda aquí en este tanque por ahí 2 días. A los 2 días ya llega uno y lo lava. Bueno, don Daniel, luego de haber despulpado el café, de ya haber seleccionado el grano, de haberlo lavado, se trae aquí hasta Marquesina. Sí, señor, ya lo que sigue acá, ¿qué es? Lo trae uno aquí ya, aquí lo seca, lo riega aquí, ya, por ejemplo, esta es la revolvedora para lo que voy a lavar y echarlo acá. Y lo va revolviendo por la tarde, por la mañana, aquí ya se seca. Y como uno ya sabe cuál es, cómo es el secado, ya lo que tenga color, este, por ejemplo, está lavado de ayer, ya lo que tenga el color cemento, o color ya blanco, que no sea duro, sí. Ya se empaca, o se empaca, no hay que zarandearlo y escoger todo esto mal. La vocación hacia el cultivo del café es inherente a la cultura cafetera de los pobladores que habitan las franjas de tierra que unen el Retiro con el municipio de Montebello, veredas Nazaret, Los Medios, El Barcino y Tabacal. Bueno, ¿y cuántos palitos de café tiene usted aquí sembrados en la finquita? Pues por ahí alrededor, por ahí de 5.000 palos de café. ¿Quién los cuida? Pues yo y mi señora también me ayuda por ahí también mucho y con trabajadores.
¿Los trabajadores vienen periódicamente o solamente cuando hay cosecha de café? Cuando hay cosecha de café nomás, cuando hay cosecha de café uno mantiene por ahí sus dos o tres trabajadores por ahí, a veces semanales, así, así cuando hay buen café, cosecha café. Este tiempo es bueno para el café, estamos, llueve, hace verano, está entreveradito como se dice. Sí, un tiempo muy bueno, el tiempo nos está ayudando mucho para recolectar el café y ya de todas maneras, verdad, el café así sale mejor, porque el café así bastante verano también sale malo y así también muy bueno que llueva para que el café salga bien bueno, más jugoso. ¿Hay federación de cafeteros acá que los ampare a ustedes o no? Sí, nosotros nos atienden en La Ceja, en la federación de la cooperativa La Ceja, dan manda el plástico, ah, vienen, recorre todo esto por acá y siempre nos visita para ir de vez en cuando. Aparte del café, ¿qué más tiene sembrado usted aquí en la finquita? Pues así como por ahí algo de, por ahí revuelto, por ahí plátano, yuca, piña. Y eso así, ya pues ahí cuando uno cosecha pay frisol también da maíz, pero lo más es casi el café, nosotros vivimos casi el café por acá. En los tres meses que lleva acá en la vereda de los medios, ¿se ha sentido bien? Sí, me he sentido bien, de todas maneras pues, uno el café verdad que siempre lo ha trabajado, siempre mucho tiempo, y ahora verdad que ya me vine por aquí de lleno, ya mucho más uno vive más contento con el café, uno el café es lo menos verdad, eso, ya se enseña uno a vivir de eso y de eso vive, y uno siempre le agradece mucho el café. Claro que sí, ¿dónde lo comercializa? Ese café casi la mayor parte va para el municipio de Montebello, a veces también la vendemos en La Ceja, pero por acá nos queda más cerquita para ir a Montebello. ¿Y nos pagan bien? Sí, nos pagan bien el café, sí, en las dos partes pagan lo mismo el café, muy bueno para vender el café en las dos partes. ¿Se puede decir que usted y su familia viven de lo que le produce la finca cafetera? Sí, sí, nosotros, verdad, pues económicamente a veces nos vemos estrechos, pero sí, gracias a Dios, pues el cabecito hasta ahora, pues como está bien buen precio, sí vivimos muy fácil del cabecito. La producción agrícola se desarrolló utilizando formas de producción campesina de tipo minifundista, donde el productor es el dueño de la producción y de su parcela. Los bienes producidos, excepto el café y los frutales, estaban básicamente dirigidos al autoconsumo y los excedentes, si existían, aún son llevados los fines de semana a la plaza principal del Retiro y a Medellín. La vereda La Amapola es una vereda muy buena, muy buen bebedero, es una vereda muy tranquila. Aquí, gracias a Dios, hemos vivido bien, una vereda de un clima frío, lechera, cultivadora de fruta, mora, tomate, aguacate. Yo trabajo el café, plátano, yuca, mora, de todas esas cositas, el leboleo. ¿Tiene conocimiento sobre eso? Sí, ¿no? Más que todo en el cultivo de la mora. Hey, ¿cómo es el cuidado con la mora? Cuéntanos. El cuidado con la mora, eso de todas maneras, el cuidado con la mora, eso siempre tiene muchas pestes, muchas problemitas, pero de todas maneras uno que ya tiene tanto tiempo trabajando con eso, siempre le va, algo le va entendiendo de pestes y algo va conociendo qué baños hay buenos, qué baños no le están aceptando y así, va conociendo mucho problemita. ¿Es rentable? La mora sí es rentable, es el único negocio que como que está como dando buen resultado ahora para aquí cuesta veredas. La morita. Hay muchos moreros. Muchos moreros, sí. Y muchos morales. Y muchos morales. En este momento vemos por ahí como alrededor, en el grupo cooperativo, tenemos alrededor pues, como de 73 socios. Tenemos unas parcelas muy buenas, nos ha ido muy bien, mucha ayuda por parte del gobierno. En este momento tenemos por ahí unas 16.000 plantas sembradas en parcelas. Por cada socio nos dieron ya 300 matas. Y por ahí viene otro empujoncito de otras 600 matas. A nosotros nos dan esas plantas para que las cultivemos, nos dan todos los baños, todos los insumos, únicamente nosotros tenemos que poner la mano de obra nada más. Y ahí al año que ya tienen los morales produciendo, ya dicen a sacarnos por kilo un porcentaje para ir pagando esa plata, pero esa plata queda en la misma asociación. ¿Y quién les da todo eso? Eso, ahora en el primer proyecto que llegó es de Prodepaz, y este otro que viene es de Alianzas. Sí. Y Alianzas, esas dos entidades como las que están metidas aquí dentro del grupo cooperativo. Y entonces hoy que lo veo por aquí tan relajado, ¿no está trabajando? Sí, estaba para abajo. ¿Ya vendió la mora? Ya, no, la mora la cogemos mañana, el día de mañana la recogemos la mora. ¿Y se vende cuándo? No, solo tenemos contratos en cooperativas.
En Agrofur tenemos un contrato. Hay cuarto frío para un guardar. Cuarto frío también, tenemos un cuarto ¿Dónde frío. ¿Dónde está ese cuarto frío? Allá al frente de donde Israel Bedoya, en esa casita, usted no lo miro allá abajo, sí, la, sí, ese es el cuarto frío. ¿Y eso tiene una capacidad para...? Eso por ahí para unos 4 toneladas tiene capacidad el cuarto frío. ¿Y cada cuánto vienen por ella? No, últimamente no hemos estado deteniendo mora, siempre he estado llevando. Porque ¿semanalmente sale? Sale lo que se está recolectando, se está llevando, porque digamos son 3.000, 4.000 kilos, pero entonces hay forma de llevarlos todavía. Eso el cuarto frío como más que todo para cuando ya tengamos mucha producción, tener que a dónde guardarla. ¿Y la llevan a dónde? ¿Dónde la comercializan? A Agroful. ¿En Río Negro? En Medellín. 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 ¿Les facilitan transporte para no, eso? No, el transporte no, el transporte sí sale por cuenta de nosotros. ¿De la asociación? De la asociación, sí. Siempre hay por ahí maticas. ¿Quién cultiva todo eso? Eso lo cultiva un hijo mío. ¿Quién? William. ¿Y es rentable eso? Uf, ave María. La mora hoy en día es un negocio muy de primera. ¿Sí? ¿Da más que cualquier otro...? Sí, ya hoy en día, sí. El café era el que mandaba primero, ya no, ya... ya claro que ya con el precio que tiene, pues, ya más o menos, ya es más rentable, pero... cuando estuvo tan barato, pues, ya no era negocio trabajar el café. El negocio era la mora. ¿Pero esto es nuevo por aquí? No, esto hace muchos años que se está cultivando. Ya ve, María. ¿Cuando usted estaba joven se cultivaba la mora? Pues no, no mucho, no. No, yo ya siempre estaba de mucha edad ya. Casi para hablar claramente, ya creo que ya casi estaba casado ya. Y tengo por ahí 55 años. Por eso siempre es el... Le digo que es un producto más nuevo, pues, con... sí, claro, pues, con los otros productos, sí. Sí. Con el café, sí. El café ya ha sido toda la vida. ¿Cuáles han sido los productos tradicionales de acá de Pantali? No, pues ahora últimamente nos vino la mora. Trabajaba mucho la papita, la alberja y el frijol, pero como que eso ya lo han dejado mucho ya. Ya se pusieron a trabajar más bien para la mora. ¿Plantas medicinales no siembran ustedes por acá? Pues muy poquito. Pero todavía si utilizan esos remedios caseros cuando alguien se enferma. Sí, claro. Mucha parte de ramitas por ahí se cultiva. ¿Y debe conocer ustedes o no? Pues alguna parte. Por ejemplo, por un dolor de estómago, ¿cuál es la planta buena? Para un dolor de estómago, pues yo no, pues la memoria mía es tan mala, pero yo sí sé por ahí más o menos qué plantitas buenas hay, pero en ese momento no me acuerdo. Por aquí lo que más se conoce es el apio, la malva, el diente león, la... ¿cómo es que llama Jimena aquella hoja de aquí? ¿Y allí? Esa fuerza más que hay debajo de Durán, no sé, de la hoja grande. El Retiro no es considerado municipio agrícola en el contexto departamental, debido a los bajos rendimientos, bajos volúmenes de producción y cambios en el uso del suelo, ya que las tierras aptas han sido invadidas por la población flotante, que las ocupa en sus parcelaciones y urbanizaciones los fines de semana y las temporadas de vacaciones. Bueno, yo también estoy viendo mucho cultivo de aguacate. ¿Ese será el que va a desplazar la mora o qué? Bueno, pero de todas maneras, yo considero... porque eso es para exportar. Hay que en el momento, hay que ir pensando en ir sembrando, porque el día que ya nos pase eso con la mora, el aguacate es muy demorado. Ya que a que uno siembre un palo y le da la fruta, se muere uno. Sí, yo trabajo aquí Pero lo que más le estoy poniendo manitos a los aguacaticos, a un cafecito, que un catalito que tengo por acá que está recién sembrado, está nuevo. Y así, pues por ahí, siempre cositas a las casas. Morita también tengo por acá para arriba. ¿Cuántos palos de aguacate tiene? Entre chiquito y grande, por ahí unos 130 palos. Esa es la agricultura que está ahora como de moda, ¿cierto? Es una
Una cosita que se puede trabajar porque siembra en el palito y desde que lo levante ya sabe que tiene para mucho tiempo, es muy duradero el árbol. ¿Le brindan asesorías? A mí no, a mí hasta ahora nada aquí, yo lo que he hecho, lo he hecho yo. Que bueno. Pues yo aprendí a injertar aguacate, yo me lo injerto. Yo me los voy administrando, pues ahí me van, pues ahí preguntamos en los depósitos donde venden la. Donde venden los abonos y los baños a ver qué le sirve el aguacate. Entonces ya uno le van diciendo a los mismos del almacén. Pero a mí no, aquí no hay ni un. No hay ni un técnico ni nada. Trabajo aquí la mora. Para allí para abajo, para la miel, para el lado de la ceja, trabajo un café. ¿Dónde le resulte? No, es propiedad. Ah, ¿tiene usted terreno pues sí, por acá para cultivar? No, y allá abajo también, es propiedad. Pues estas dos tierritas pues, son chiquitas, pero son propiedad todas dos. ¿Usted está en la Asociación de Moreros de Pantalio? Sí, en Asopromora. Asopromora. ¿Qué es lo que hace Asopromora? Cuéntenos. No, sostenernos el precio y ayudarnos, porque ahora vinieron parcelas, nos dan todo y... Y nosotros nos toca, supongamos, por ahí al año, y comenzamos a retribuir ya 100 pesos por kilo. ¿Tiene muchos socios a Sopromora? En este momento vamos por ahí 80. ¿Y todos viven pues de la mora? Sí, casi la mayoría, todos. ¿Qué servicio les ofrece a Sopromora? Todo, asistencia técnica, pues nos colaboran prácticamente con las parcelas, con todo. Con todo, nosotros no nos toca meter sino el mero trabajo nomás. ¿Cómo es el cuidado que se debe tener con la mora? Yo voy a decir que es bastante... Eso es delicado. Es muy delicado. La mora para uno sostenerla es muy delicada, porque necesita barreras, bañarla cada 15, 20 días. Eso es muy delicado, la mora. ¿Y son muy costosos los baños? A mi madre, es que para la mora no hay baño barato. El de menos es de 26, 27 mil pesos. Y el ditane, pues que ese está muy prohibido. Ese sí vale pues 12 mil de resto. He visto que muchos, ahora se habla más del aguacate que de la misma mora. ¿Usted no ha pensado en ensayar en sus cultivos tener aguacate? No, es que ya tengo sembrados también. Ah, qué tal, vea, colega. Ya están florecitos por ahí, vea, por arriba. Y yo no sé, hay un programa en Lumata que es que desde el año pasado estamos apuntados ahí, que es que a día 20 palos cada uno, no sé. Sí, es muy costoso, el cuidado del aguacate es menos costoso que el de la mora. Hija María, es como así. El aguacate échale bañito y a uno para ir cada medio año y ya. Y el amor hay que echarle a uno para dormir. La producción de tomate de árbol y de mora es relativamente nueva en el oriente antioqueño. Las características similares de las zonas de vida en el altiplano, bosque húmedo, montano bajo, favorecen el cultivo de este tipo de frutales en la localidad. Pues la agricultura siempre es eso, vea lo que ve ahí. Así lo que se ha trabajado, la mora, lo que yo anteriormente trabajaba mucho la papa y la alberja, el frijol, pero eso se puso muy riesgoso a eso. ¿Por qué? Muy... Por los tiempos, que ya no es como primero que uno sabía, le buscaba uno el tiempo, que porque hacía verano, hacía invierno y más o menos le buscaba uno. La agricultura hoy en día no se sabe, hoy en día no... Tiene como consistencia eso, los tiempos se van cambiando mucho. ¿Y la mora ahora sí está dando buen resultado? Pues ahí así más o menos, tampoco pues es que, digamos que era como anteriormente que se sembraba la mora y eso era como maleza, eso no había que hacerle nada, hoy en día hay mucha peste, mucha, cuando no es una cosa es la otra, es problemas de la tierra, del copo, así, o los tiempos también, que cuando... Hace mucho invierno, pues si hay producción se pierde mucha mora. Si hace verano, para el copo es malo, y de todas maneras. Eso. Bueno, y aquí lo veo que estás con el cultivo de tomate de árbol. ¿Este tomate qué conoce usted? No, yo cultivé mucho el tomate y eso hubo que dejarlo también
por las pestes. ¿Qué peste le da a este tomate? El tomate últimamente le da que es que la zaratana que se encrespa los cogollos. Y al tomate también le da una cosita que se pone duro. Y hubo que dejar por eso. Yo esto aquí lo tuve también una vez cultivado también tomate para arriba donde tengo otro tajito también. Hoy en día casi estoy soltando todo en potrero. Y o por ejemplo aquí por esta caña arriba, acá es de un trabajador. Aquí es de dos dueños. De dos dueños, pero el cultivo todo es de Orlando. Y entonces tiene una parte en compañía con un trabajador. ¿Cuántos palos hay acá más o menos, me dijo ahora? Hay como 4.500 más o menos, de 4.400 a 4.500, una cosa así. ¿Y el cuidado con el tomate que cuál es, o con las tomateras? Eso, el cuidado con el tomate es abonar bien, fumigar. Y trabajar bien, trabajar. ¿Con qué abonos son recomendables? Don Jair, le digo que no sé bien qué abono le echan a esto, porque eso lleva una mezcla como de 5 clases de abono. De 5 clases de abono lleva la mezcla. ¿Y lo están fumigando cada cuánto? Eso se fumiga cada 15 días. Administración Municipal de El Retiro, moderno, cívico y pujante.